noches, bienvenidos a un programa más de Irreverentes. Estaremos hoy día conversando sobre distintos elementos que girarán en torno, por supuesto, a qué está pasando con el censo. Mauricio Zárate, buenas noches. Hola Andrés, ¿qué tal? Espero que buen lunes. Más o menos, ¿no? Hola Lucio, qué bueno que ahora sí compartimos. Hola de vuelta Kiara y hola Javier, que ya estabas entonces. Y hola a todo el público de Irreverentes. Lucio González, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Javier, Kiara y Mauricio. Un gusto para todo el público. Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches Andrés, Mauricio, bueno ya de vuelta. Lucio, Javier, buenas noches a todos y a ver, comenzaremos la semana con todo. Después de una semana fuera, ¿extrañaste el panel? Sí, los he extrañado, me he acordado de ustedes alguna noche. Pero renegar. Pero sí, está tranqui también, se disfrutan las vacaciones afuera del universo político, creo. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, buenas noches compañeros, buenas noches Kiara, buenas noches público de Ayala que todos los días nos sigue y ojalá encontremos una salida negociada, ¿no? Totalmente. Bueno, en corto. El día de hoy se convocó a medidas de protestas a nivel nacional, en particular del CONADE, para hacer del bloqueo, del paro, así llamado en Santa Cruz, un paro nacional. ¿Fue contundente? No fue contundente. Lo estaremos conversando hoy, estaremos analizando aquello. Y al mismo tiempo ya se está completando el cuarto día de la mesa técnica en Trinidad. Se han conformado 3 mesas para analizar la cartografía, los cronogramas y para recibir propuestas que puedan acortar el tiempo de espera para el censo. La mesa en Trinidad estará siendo contundente, no estará siendo contundente. También lo estaremos discutiendo el día de hoy. Y bueno, ¿qué está pasando con la economía? También deberíamos preocuparnos por eso. Vamos por favor con la nota y ya empezamos con la discusión. Oiga. Malo. Oiga, madre este. Malo. Oiga, no tiene por qué darle con palo. Filmalo. Filmalo, vos no lo has querido. Y cuando ya estuve frente a un tronco y tenía que alzar mi bici, ella vino y aprovechó y me alcanzó y me dio un puñete en la cara. Mal, porque no podemos permitir tanto vandalismo y que una autoridad se esté prestando para todo esto, ¿no? Decidido dar un cuarto intermedio hasta el día miércoles. Queremos decirle a Santa Cruz y al país que el equipo técnico del gobierno municipal de Santa Cruz seguirá trabajando en estas mesas. Y vamos a ver, vamos a juntarnos a tomar otras decisiones, posiblemente de incrementar las medidas. Presidente, hoy en la marcha de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno se sugirió tomar pacíficamente instalaciones, montar vigilias en instituciones públicas del gobierno. ¿Apoya esta medida? Puede ser las medidas, incrementar más medidas, puede ser una de esas. Es lamentable y aprovechamos a informar a la población porque es lamentable las aseveraciones y las declaraciones de algunas autoridades políticas y se evidencia el total desconocimiento técnico que tienen referente a la temática censal. El resultado de la mesa técnica en el tema de la fecha del censo se debe respetar y eso estamos esperando. Todo daba para indicar que este sería un año de récords, este sería un año de buenas nuevas para la economía del país. Sin embargo, las cosas rápidamente han cambiado a raíz del conflicto que se ha presentado. Y bueno, empecemos con la convocatoria al paro nacional. Kiara, como estuviste ausente, empezamos contigo. ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, yo hoy decidí tentar a la suerte, estaba en Cocha. Uh-huh. Y salí 5 minutos antes de lo que tenía que estar en el aeropuerto. Al aeropuerto para ver qué tal paro era el paro. Uh-huh. Me atravesé la ciudad así, tranquila. Uh-huh. Llegué al Alto, bajé por aquí, tranquila. O sea que, a ver, paro nacional no hay. Uh-huh. Como bien comentaba Javier hoy, habían 4 llantas en Tarija, ¿no? O sea, en verdad que no es un paro nacional. Y no te estoy hablando de que tienen que parar cada
calle, pero que separen las avenidas troncales de cada ciudad, no ha pasado. Y eso es algo que hay que preguntarnos, ¿por qué el paro con motivo del censo no crece, sino como suelen hacer los paros que terminan en alguna, digamos, medida, o sea, que terminan cumpliendo su cometido, sino está ahí trancado en Santa Cruz con cada vez menos apoyo, con un cerco a Santa Cruz que lo merma mucho? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crecen los, al margen del paro en calle, por qué no crecen los actores políticos, es decir, por qué no se suman cada vez más actores políticos a apoyar el tema del censo? Si, como dice Calvo y compañía, Camacho y compañía, es un tema tan legítimo, tan de necesidad del pueblo cruceño, tan querido por todos y todas, eso desmiente la versión, eso lo desmiente, porque bueno, comenzamos con un paro, comenzamos con un discurso, con un cabildo que sí juntaba buena cantidad de gente, más de lo que muchos esperábamos. Sin embargo, una cosa, y lo dije en aquel momento, una cosa es juntar mucha gente cuando vas a mover banderitas y pones gente y haces un medio concierto, medio cabildo. Uh-huh. Y otra cosa es que toda esa gente esté dispuesta, primero, a parar, a perder economía, a perder dinero por eso, que es la gente de a pie. Uh-huh. Que ya hablamos de que los empresarios en principio no perdían dinero, que lo están haciendo por el tema de que el gobierno vio eso y cortó las exportaciones, pero aparte la gente no es que no solo no está dispuesta a parar, no es, y eso está mal calculado por parte de la derecha, no es un motivo político legítimo, legítimo entendido como algo que está tomado como necesario por la mayoría de las personas. Uh-huh. Entonces, no es una petición política legítima, decir, nos da la gana que sea en 2023 y va a ser en 2023, aunque no veamos técnicas, mesas técnicas, porque nos da la gana. No es legítimo, y en respuesta a eso, vemos que no hay un aparato legítimo y no hay una construcción de un movimiento. Alem me hacía reír mucho cuando siempre decía, puedes resultar como en 2003, que comenzó la guerra del agua, que luego la guerra del gas, que bla, bla, bla. Para nada. O sea, estamos hablando de una violencia, que lo hemos dicho, ha fallecido han asesinado a un compañero los primeros días del paro, que no era cualquier compañero, ¿no? Que era el esposo de una dirigenta, parte del Pacto de Unidad y del MAS. O sea, creo que hay que tomar esto y decirlo bien. Hay una escalada de violencia que no se da, como digo, porque sea una petición legítima, porque el pueblo la quiera, ni por nada de eso, sino porque es un intento del fascismo de golpear al gobierno democráticamente instituido. Eso hay que entenderlo por ahí. Luego hay que evaluar ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿por qué el paro no crece? ¿Por qué no es una demanda legítima? ¿Por qué el paro sigue ahí hasta ahora en Santa Cruz? Porque es una demanda del fascismo que está apoyada por las oligarquías. Sin embargo, las oligarquías están ahora también viéndose como ahorcadas por el tema de las exportaciones. Lo hemos dicho el otro día con Javier y hemos explicado un poco cómo es la división entre la CAO, la ANAPO, que son como la oligarquía, no tan oligarquía, porque todavía no son industrias y no tienen contacto con la tierra, y la CAINCO, que es la alta oligarquía, Marinkovich y compañía. Entonces, creo que hay que analizar el panorama así, hay que analizar el panorama en plan de que la alta oligarquía, la industria, la CAINCO, los hijos de croatas y demás, Dorias Medinas y compañía, la alta gerencia del país, la que sí gana millones y millones y millones, ni siquiera los empresarios medianos, está apoyando esto porque le conviene desestabilizar al gobierno del MAS, porque le conviene que no le quiten sus privilegios, pero al margen de esto es una medida política mala, que quemó a Camacho, que quemó al Comité Cívico y ahora se está en un punto muerto. ¿Por qué? Porque Camacho y Calvo van a perder toda la legitimidad política si hoy por hoy dicen, bueno, ya, aceptaremos lo que dice el gobierno, porque su discurso fascista no les deja, sus bases fascistas no les dejan pactar. Por otro lado, tampoco pueden imponerse porque no tienen base de calle y no pueden negociar si les están cortando el grifo del dinero, de sus ganancias. Entonces, creo que eso para analizar en primera instancia. Lucio, como igual no tenemos tan a menudo, seguimos contigo. Kiara nos dice, no hay tal paro nacional. ¿Tú qué opinas? Bueno, el paro nacional creo que se está dando simplemente es en Santa Cruz, digamos. Hay el caso de Tarija, que es preocupante. En el caso de Tarija sí se masifica porque es por ahí que entra la mayor parte
de las exportaciones y las importaciones por el lado argentino, y eso es fundamental, ¿no? Además con el tema del contrabando. Creo que hay un problema, ¿no? Si bien el paro no... Ni la Central Obrera Boliviana en los años 90, puede ser en los años 80, ha generado paros nacionales masivos, porque luego no hay una capacidad de ningún sector organizado y movilizado para generar un paro nacional. Pero creo que el problema es justamente que hay una fuerte incidencia de lo que está pasando en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz es claramente, y hoy demuestra que es una fuerza económica y también una fuerza política dentro de la coyuntura nacional. Claramente nos damos cuenta, gracias a la incapacidad del movimiento al socialismo de poder dar una salida más directa y profunda al tema, que no tenemos carne de chancho, por ejemplo, en la ciudad de La Paz. No existe, no sé si a ustedes les ha tocado comprar pollo, pero el pollo es súper pequeño porque está viniendo ahora del tema de los yungas. Entonces hay una crisis en los mercados, hay una crisis en la cotidianidad, y ese es el punto central, ¿no? O sea, si bien no hay un paro nacional, claramente Santa Cruz está demostrando de que es nomás pues la vanguardia económica en este momento, ¿no? Creo que los 17 días que Santa Cruz está parando, y yo no estoy de acuerdo con decir que solamente es un paro del fascismo, un paro de la oligarquía, porque es volver a ontologizar el problema, ¿no? Es volver a mostrar una polaridad que no es existente, ¿no? Demostrar que solamente los fascistas están parando, que solamente la Caínco está parando, que solamente la alta burguesía está parando, cuando en realidad no es así, ¿no? En realidad el pueblo cruceño está poniendo en el paro muchas de sus, muchas de las pequeñas empresas, los cuentapropistas y el sector informal también está generando el paro. No será un paro de todo el día, no será un paro que dura hasta las 8 de la noche. Yo entiendo que, y por lo que me contaban gente en este feriado de Todos Santos que vive en Santa Cruz, la mayor parte de la paralización económica dentro de la urbe cruceña se da a partir del mediodía, cosas raras. Hay muchas cosas que, por ejemplo, en Facebook se hace la burla a la gente de que sacan un churrasco y todo esto, pero es parte también de la dinámica cultural que tiene Santa Cruz, no creo que haya que criticarla por eso. Y que creo que eso nos está demostrando justamente la vigencia y la fuerza que tiene Santa Cruz para generar y para poner en agenda política el tema del censo 2023, ¿no? Creo que además hay un punto central que para mí el gobierno, con las mesas de negociación, está tratando de dilatar el problema, generar un proceso de cansancio en Santa Cruz para que vaya a terminar el paro, pero parece que el tema también parte por un orgullo del pueblo cruceño para no ceder ante los cercos, que además el cerco ha sido roto hace unos días por parte de la propia gente, excavando con sus manos y no con tractores de la alta burguesía. Entonces creo que hay intereses muy importantes en el caso de Santa Cruz, y que el gobierno lamentablemente no ha encontrado las maneras de generar un consenso, ¿no? Lamentablemente Luis Arce Catacora y el vicepresidente Choquehuanca, lo único que han hecho en este momento es abrir más flancos de guerra y más flancos de problemas. Tienes el problema en Santa Cruz, tienes el problema que el jueves el transporte pesado va a comenzar a parar, y si para el transporte pesado, no es necesario que otro sector pare para que todas las cosas suban en un momento de crisis, ¿no? Y también tienes el propio flanco que es al interior del movimiento al socialismo, ¿no? Que claramente, como ha expresado ya Romero, como han expresado la bancada evista del movimiento al socialismo, hay una ruptura adentro. Entonces yo no sé si Arce Catacora realmente está llevando las riendas de la negociación o se ha confiado en que puede solucionar todos sus problemas dándole más poder por medio del cerco a Evo Morales, pero creo que hay una incapacidad del gobierno de generar los consensos, y claramente esto era innecesaria, tal irrupción social que tenemos ahora, creciente subida de precios y todo esto, pero lamentablemente es la incapacidad nomás de negociación. Yo tengo ahí una consulta, Lucio, brevemente. ¿Va a haber el bloqueo del transporte pesado si es que el cerco ya fue levantado? El problema es que el transporte como tal
tiene, que es el encargado de la circulación de las mercancías, ¿no? Es importante de que más allá del cerco se haya levantado, es el problema también en el área urbana, ¿no? Están sacando los productos también de Santa Cruz, porque los transportistas no solamente son parte del sector privado mayoritario, ¿no? También tenemos un montón de sectores de transporte que tienen que vincular directamente con las mercancías, hasta con el propio contrabando, y generar procesos de, digamos, de quiebre, de bloqueo en este caso en la ciudad urbana como Santa Cruz y otros sectores, me parece que está afectando nomás esa libre circulación. Entonces no tenía que ver con el cerco, dices, tenía que ver simplemente con que el bloqueo permanezca en Santa Cruz. Tiene que ver con la poca capacidad, creo, del gobierno de poder dialogar, porque si no es la responsabilidad del gobierno generar una estabilidad sobre todo social y política, ¿no? En este momento. Entonces creo que no sé si es más culpable el uno o el otro, o si no es el gobierno como nuestro ente central el encargado de brindar una coyuntura estable para los trabajadores, ¿no? Del transporte. Ok, ahora sí, Javier. Bueno, yo voy a quisiera abrir con algo que mencionó Lucio, que es muy importante señalar de que no es así, ya. El principal sector que se ha resistido al paro en Santa Cruz desde el día 1 del paro indefinido y a otros paros ha sido el sector gremial, ¿ya? Que es el mayor de los sectores informales, o sea, lo de lo que se llama la economía informal, el sector gremial es el más grande. Y eso es por una cuestión de larga data que pasa en Santa Cruz, que es el hecho de que en Santa Cruz la economía popular es denostada, criticada y atacada abiertamente por parte de las clases medias tradicionales, como un elemento de retraso y además está asociado étnicamente a lo colla. Es decir, entonces, toda esta cuestión de que no, es que los mercados son de collas, entonces los mercados son un objetivo válido en actos de protesta y además son sospechosos de lealtad, ha hecho que Santa Cruz ya desde el 2008 se normalice la violencia contra los mercados, ¿ya? Solo para mencionar algunos casos, ha habido quemas de mercados en Montero, en San Julián y en el Plan 3000. Aparte, digamos, estuvo la quema del gran mercado. No me acuerdo si eran los pozos o el mutualista. El mutualista. Creo que sí. Entonces, digamos que podríamos decir que no era planificado, ¿ya? Pero por alguna razón se incendió el mercado, así, medio de accidente, ¿ya? Pero digamos, mientras la justicia no determine que haya culpables, digamos que es un accidente. Por el Plan 3000, San Julián y Montero, hubo saqueos dirigidos por gente vinculada a la Unión Juvenil Cristianista que atacan abiertamente los mercados. Entonces, esta gente no apoya los paros. Esta gente se ha vuelto contraria a todas las medidas del Comité Cívico, porque el Comité Cívico considera correcto atacarlos a ellos independientemente si tienen una afiliación política o no. O sea, cuando decimos de que quemaron el mercado de Montero, ¿ustedes creen que todos los gremiales del mercado de Montero eran masistas? No, obviamente que no. Cuando quemaron el mercado del Plan 3000, ¿crean que todos los comerciantes ahí eran masistas? Obviamente que no. Pero como eran collas, se volvió un objetivo válido. Y ese es el sistema de violencia que ha acostumbrado la Unión Juvenil Cruceñista a todo Santa Cruz. Y sobre eso quiero hacer énfasis en un punto más. Las prácticas fascistas heredadas de la Falange que tiene la Unión Juvenil Cruceñista como parte orgánica de su tradición como institución no solamente ha normalizado la violencia, digamos, contra colectivos populares o contra dirigentes políticos o el hecho de tener grupos paramilitares organizados. No solamente eso, sino que además, y esto es muy importante, ha generado un discurso binario de odio étnico, ¿ya? Entonces, ya lo muestra el deber, que es la expresión del Comité Cívico en términos mediáticos. Hay una línea constante que viene por lo menos desde mayo de este año de tratar a todas las personas que se ponen al paro como collas y por lo tanto invasores que están expropiando el terreno de Santa Cruz. Y esta línea mediática que defiende el Comité Cívico es la razón por la que ha fracasado el paro nacional. Y ahí lo engancho con el tema grande. Uh-huh. Porque, a ver, ¿cómo se va a sentir un potosino cuando un señor en el deber empieza a decir, no, es que los collas nos están invadiendo, los potosinos ahora son mayoría en Montero, en San Julián, en Yapacaní? ¿Cómo se va a sentir un potosino? ¿Cómo se va a sentir un sucrense cuando el alcalde de Santa Cruz dice, vamos a poner peaje a los inmigrantes que vengan de otras ciudades? Y señala directamente a los de Chuquisaca. O sea, cuando hay estas actitudes
de desprecio regional, con racismo y bueno, no diría xenofobia, pero con discriminación étnica, ¿cuál es la línea? O sea, ¿cómo pensaba Calvo que iba a sumarse a otros departamentos? O sea, la razón por la que, por ejemplo, a ver, el Comité Cívico de Potosí no es masista. Nadie los puede acusar de masistas. Nadie puede acusar al Comité Cívico Potosino de masista. No se han sumado a esto. ¿Por qué? Porque se llama amor propio, dignidad, orgullo. No puedes apoyar una medida de alguien que está diciendo durante 6 meses que tú eres basura y que te voy a quitar la plata. Que eso ha sido la línea abierta de Calvo y la línea de Camacho. Camacho ha dicho que los 8 departamentos los han traicionado, que todos contra Santa Cruz. ¿Cómo va a actuar el Consejo en defensa de eso? Y en ese sentido, esta muestra de dignidad que ha mostrado Consejo contrasta muy claramente con el nivel de servilismo y inutilidad que tiene el Comité Cívico Paseño y el Comité Cívico Cochabambino. O sea, han dicho, nos vamos a sumar al paro. Invito a, como decía muy bien Kiara, dígame alguien en La Paz o en Cochabamba que haya visto su tráfico afectado por el disque paro de estos comités cívicos. Nadie lo sigue. Lo único que están haciendo es seguir la línea de Camacho, pero como no tienen calle, es inconsecuente, es irrelevante. Cerrando. Siento que Calvo tenía la batalla perdida antes de iniciar el paro. Cuando Calvo empezó a poner esto, Santa Cruz versus todos los demás, Santa Cruz solo no le puede ganar a nadie, porque es un departamento de 8. Bueno, de nuevo, digamos, ¿no? Entonces, no importa cuál departamento agarres, si un departamento se pone a los otros 8, va a perder, sea La Paz, sea Santa Cruz, sea Cochabamba, sea el que sea. En ese sentido, lo que está haciendo es quemar la economía de Santa Cruz, generar escenarios de violencia, y para estar en el día 17 del paro, se están más débiles de lo que están en el día 1, no más fuertes. Gracias, Javier. Retomando un poco cómo se expresó Lucio, hay cosas raras en el paro de Santa Cruz, ya que estamos hablando otra vez de Santa Cruz, como por ejemplo que el sábado se habló de que se iba a permitir el abastecimiento de los mercados, o sea que iban a permitir que funcionen los mercados, y hoy día se dijo que también martes y miércoles van a permitirse los mercados. Es como si estuviese habiendo una flexibilidad mayor, pero diciendo que eso es determinación del comité interinstitucional, pero también hay voces que dicen que ya la gente está trabajando y que es un modo de disimularlo, ¿no? Ahí para tu reflexión, Mauricio, y al mismo tiempo Javier nos dice la batalla ya fue perdida antes de entrar, por ejemplo, por Rómulo Calvo. ¿Tú estarías de acuerdo con esa apreciación? No tanto con esa apreciación. Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. Es muy chistoso decir son basura, son unos golpistas, los odiamos. Ah, pero negociaremos. Estoy de acuerdo, o sea, ¿con qué cara dices estos cambas separatistas, fachos? Pero negociaremos. También estoy totalmente de acuerdo contigo en que no se puede discriminar a ningún boliviano. Así se apelliden Marinkovic, Richter, Doc Weiler, que nadie les diga que son menos bolivianos porque su apellido es extranjero, es que por Dios. Ya es un tema de entender y defender la constitución política del Estado. Todos ustedes son bolivianos, llámense Richter, Doc Weiler o Marinkovic o Pérez. Dicho eso, me parece bien importante entender algo. Del mismo modo que no se puede decir todos ustedes son masistas feos, me parece muy ingenuo de parte del movimiento socialismo decir no, es que todos los que están bloqueando y todos los que están parando en Santa Cruz son fachos oligarcas de apellido croata. No puedes hacer eso. Y en realidad no le conviene al MAS hacer eso, porque justamente eso parte de no entender lo que es Santa Cruz. De no entender que en verdad es una realidad, Santa Cruz está parando más allá de Camacho, pero en verdad más allá de Camacho. Habían cartas que decían, Camacho ya no, y las han mostrado, Camacho ya no te muestres, no salgas a hablar. Se recomienda a Camacho ya Calvo que no salga a hablar, justamente porque la lógica estratégica del Comité Interinstitucional es a partir de que es una lucha iniciada, sobre todo propulsada por Santa Cruz, pero no camachista, sino desde Santa Cruz, de decir, señores, todos los migrantes que han llegado a Santa Cruz, más de 1 millón por lo que tengo entendido, pero más de 1 millón de migrantes en general en la región, en Bolivia, perdón, necesitan ítems diferentes. Es decir, no le puedes seguir dando la misma cantidad de salud a 10 personas si ahora son 15, si ahora son 17. Y para eso sirve el censo, para una radiografía. Entonces, no entender eso
y en verdad creer que esto es simplemente un capricho de la oligarquía, no sé si es beneficioso para el movimiento socialismo. Ayer escuchaba a Carlos Hugo Molina, uno de los mayores intelectuales cruceños que hay, que jamás nadie me va a decir es un facho, porque más bien siempre se ha declarado de... algonista, eso puedo siempre, decir. Siempre se ha declarado de centro. Pero siempre se ha declarado Boni, ¿no? Muy... participación popular. Bueno, ¿no? Fernando Molina también. El Quintana estaba con el Sí. O sea, si pero hablamos no, de... Pero eso no le quita a Logonista. ¿No? Lenny Valdivi y todos los demás estaban con el NFR. No sé si los vamos a... El Richter. Por supuesto, pero bueno, eso no le quita a Logonista. Pero Carlos Molina es muy inteligente, se quiera o no, le pese a quien le pese. No es un facho de derecha racista. Creo que absolutamente ni su peor enemigo le va a decir eso a Carlos Hugo Molina. A menos si tiene un poco de seriedad. Y él explicaba, no entienden el conflicto, porque el conflicto no necesariamente es por recursos. No entienden el conflicto porque el conflicto va más allá de Santa Cruz y es en parte porque Santa Cruz necesita Bolivia, pero Bolivia también necesita Santa Cruz. Uh-huh. Y hay gente que no se da cuenta de eso. Y en ese sentido, y ahora sí respondo totalamente lo que tú me... Bueno, el cuestionamiento respecto al paro nacional. Ajá. Porque yo creo que el paro nacional no hay. Uh-huh. No hay, porque es la realidad. Acá no me ha tocado. Uh-huh. He ido al centro, no me ha tocado. He venido a Bora. Bueno, he terminado perjudicado, pero no por el tema del paro. Uh-huh. Y yo creo que en ninguna parte, pero tengo miedo de que sea un todavía, ¿no? Porque ahora mismo, por lo que tengo entendido, hay 70 puntos de bloqueo en Santa Cruz. Yo no sé si empezaron 70, tal vez va creciendo, o tal vez, y eso es lo que espero, y con esto me callo por siempre, o tal vez debería la oposición de La Paz, la oposición de, yo creo que también Tarija, la oposición de Potosí, decir, mira, el paro a mí no me da, no es mi estilo, necesito otra medida de protesta. Y para mí lo que debería de ser en este momento la oposición, las oposiciones, porque insisto, no es que todo el que no es masista es un facho derechoso, malvado, Marinkovic. Las oposiciones lo que tienen que hacer es pensar, necesitamos recursos, necesitamos el censo. Es una barbaridad que el director del INE siga siendo director del INE, es una barbaridad que Richter nos haya mentido, es una barbaridad que este gobierno nos haya mentido tanto. Nos quejaremos, pero de un modo distinto. Justamente en ese sentido, hoy día hubo un establecimiento de huelgas de hambre de parte de parlamentarios de la oposición. Yo creo que esa fue la forma en quizás se intentó posicionar formas de protestas fuera de Santa Cruz. Pero bueno, como creo que hay un consenso, no se ha sentido, más allá de lo que dice Lucio, que es verdad, se sintió en la economía del país la protesta en Santa Cruz por su peso que tiene. No hubo, vamos a decir, el fantasma del 2019 de que las pititas volvieran a las calles, ni siquiera del eje central, para realmente determinar. Creo que no estamos en consenso. Algo que no está tan en consenso o claro, y quiero hacer una pequeña ronda en ese sentido, es respecto a realmente cómo está el paro en Santa Cruz, porque me parece que hay aquí algunas voces que dicen pues que hay cierta contundencia y que hay cierta un bloque de protesta de la cruceñidad, mientras que más a mi izquierda, aunque está a mi derecha, pero más a mi izquierda, se habla más bien de una inflexión en términos de clase, en términos de que un sector popular cruceño protestando. Y eso, brevemente, quizás ver de hacer un balance más fino de cómo está la situación interna de la protesta. Y por ejemplo, hoy día salió una nota en la Agencia Boliviana de Información de que los choferes de Santa Cruz, o sea, el transporte interno, daba 72 horas para levantar al paro. Y eso le decía al gobierno, y no se lo decía en un tono del todo amistoso. Le decía, haz valer tu mandato constitucional de reprimir a los puntos de bloqueo, porque ya es irreparable lo que le va a pasar a la economía de los transportistas, ¿no? Y que ellos están dando 72 horas y no también van a tomar cartas el asunto. Entonces, bueno, la situación es compleja. Entonces, una breve ronda respecto a un balance de lo que pasa en Santa Cruz. Ahora empiezo por este lado, Lucio. Estaba justo la anterior semana en unas charlas del CETLA y ellos con datos mencionaban que claramente hay una ralentización de la economía desde el año 2015, ¿no? Como se quiere hacer creer que solo durante el gobierno de Yanine Áñez es que se genera la crisis, sino que viene siendo un desgaste del modelo social comunitario, digamos, ¿no? Pero que justamente la crisis política en Santa Cruz, principal departamento con la mayor actividad productiva, estaría generando el paro nomás una reducción del PIB para el siguiente año, ¿no? Y una reducción que se tiene una estimación que se proyectaba
de 5.5 a 6 a 5.1, por lo menos, del PIB. Entonces, esto es preocupante, ¿no? La crisis económica se viene con mayor fuerza, aparte de todas las cuestiones geopolíticas que están vinculadas directamente, ¿no? Creo que es preocupante también el tema de... Bueno, se habla acá de los... muchos de los sectores, por ejemplo, gremiales, de los sectores de la economía informal, digamos, ¿no? Pero hay que recalcar que, por ejemplo, hay datos que, por ejemplo, el 2021, hay una generación de una precarización laboral. Para el 2019, según el INE, había el 91% de empleos precarios en Bolivia. ¿Esto qué implica? Que pueden no tener seguro de salud, que no pueden tener contratos laborales, que pueden ser negocios familiares pequeños, pero que no tienen las garantías, ¿no? Y para directamente el INE no tiene datos del 2021, 2022, digamos, ¿no? Iremos al punto económico, pero sobre las protestas puntualmente en Santa Cruz. Bueno, creo que es el tema del PIB, ¿no? Segundo, me parece, y sigo insistiendo, que al ser una mayoría... se podría decir una economía informal, porque este país no produce nada, tenemos menos minas que la nacionalización del MNR con la supuesta nacionalización de los hidrocarburos. En general, hay una paralización del poco aparato productivo que se encuentra en Santa Cruz, y además la distribución de las mercancías se pone en riesgo, por lo que dices, justamente por el tema del transporte pesado. Y ese es un tema fundamental, porque... No se necesita directamente de un paro nacional, de un paro en todos los ejes troncales, no se necesita de un paro urbano necesariamente para desestabilizar la economía, y eso claramente lo debe saber Arce Catacora siendo economista, ¿no ve? Entonces creo que ahí hay un punto importante. Me parece también que la dinámica económica del país no va a encontrar ninguna posición fructífera, digamos, respecto a la coyuntura actual, porque no hay los visos de la negociación. Claramente, el paro se ha catalogado como un paro que es supuestamente técnico, ¿no? La justificación del paro o del no paro es técnico. Pero en realidad hay una predisposición política de no arreglar el conflicto, de no arreglar los problemas. Ahorita pasaremos a la cuestión de la mesa técnica. Y eso afecta directamente a la economía, ¿no? Directamente. Porque, por una cosa más, ¿no? Porque este es un Estado capitalista. En el Estado capitalista es la centralidad de la economía la que está determinada por el Estado a las condiciones de las reducciones de las condiciones públicas. Ya llegaremos a economía. Ahorita, puntualmente, cuestión de... el paro en Santa Cruz, que no hay el consenso en términos de si hay un problema interno, si se está rompiendo, más bien se está engrosando. Vamos contigo, Javier. Ya. Una, respeto al orden, prometo no hablar de economía en esta intervención, pero... Vamos, sí, gracias. Pero te pido que haya una rondita más, por lo menos. Para trabajar esto. Ahora, sobre lo de Santa Cruz, muy, muy brevemente, yo lo que digo es, comparen lo que fue el paro del 2019 con el paro de este año. Comparen lo que fue el paro del 2018 con el de este año, o sea, cuando se habilitó a Evo Morales. El nivel de organización del Comité Cívico ha caído a bajos nunca antes conocidos. O sea, para que tengan una idea, no había un vehículo moviéndose ningún vehículo se movía durante los días del paro en el 2018. Ahora hay circulación de vehículos hasta las 10 de la mañana en determinadas zonas de la ciudad y de más allá del Quinto Anillo, y está eso documentado por el deber, no por un medio masista, por el deber, después del Quinto Anillo, la circulación es totalmente libre. Ahora, en ese sentido, comparto un matiz que ha dado Mauricio. Mauricio ha señalado que no se trata de Camacho o de Calvo. Es verdad. Es verdad de que la movilización no se puede limitar a la gobernación o al comité cívico. Posena, que es lo que articula la base, la vanguardia que está articulando el paro, como ha sido siempre en toda la historia de Santa Cruz, es la clase media cruceña. La clase media cruceña puede caerle bien Camacho o Calvo, pero la que se puede movilizar, se moviliza como clase es esto. Entonces, esto es una movilización de clase. Obviamente, los empresarios ponen plata, pero los empresarios no ponen el cuerpo. ¿Quién pone el cuerpo? ¿Quién está controlando el paro? ¿Quién está yendo con escopetas a disparar a la guardia?
las estructuras de clase media, los grupos paramilitares, el colegio de médicos que se acaba de manifestar. Pues una movilización de clase media. ¿Y cuál es la razón por la que está fracasando este paro? Porque esta clase media, esta vez la clase media cruceña, no está pudiendo movilizar al sector popular. ¿Dónde están los mototaxistas? Los mototaxistas se han conocido en Santa Cruz por ser el principal grupo de combate del Comité Cívico después de la Unión Juvenil Cruceñista. Ahora los mototaxistas están bloqueando empresas. Digo, o sea, ya no hay una capacidad de coordinar con sus aliados que eran sus leales hace 2 años. Y eso es lo que está... Cuando decimos que el paro está débil, no es... Lo decimos no porque digamos, ah, no, es que hay X puntos de bloqueo. No, es que Pedrito me ha dicho que está fea la cosa en tal anillo. No, lo que determina que el paro esté eficiente o no es cuál es tu capacidad de movilización social real. Cuando el MAS te hace un cabildo más grande que tu cabildo en tu ciudad, es que no tienes capacidad de movilización real. Y eso es lo que está haciendo fracasar este paro. Antes de pasar la palabra, tenemos un par de mensajes que siempre enriquecen la discusión. Por favor, los mensajes en pantalla. Buenas noches. Una cosa es cierta, el transporte y mercados atienden todos los días hasta las 11 de la mañana. Pero una pregunta, la reunión en Trinidad no es netamente técnica. ¿Qué papel juega el señor Cusicanqui? ¿Os habló de un moderador o portavoz? Saludos a todos. Justamente al volver vamos a estar hablando de la mesa técnica. Siguiente, por favor. Buenas noches, irreverentes. En toda Bolivia ya se dieron que esto del censo es técnico y que el gobierno lo está realizando. No es fácil, como dicen los cívicos, que ellos quieren convulsionar al Estado. ¿Por qué no hace el Ministerio de Justicia y la Fiscalía esto infraganti, los delitos que hace Camacho? Me imagino que dice por qué nos detiene o por qué no toma ciertas acciones. Eso es todo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, Mauricio, brevemente, porque tenemos que hablar todavía de la mesa técnica, entonces vamos un poco más veloz. Economía, ¿no es cierto? Uh-huh. También, estoy molestando. A ver, voy a tratar de ser corto. Yo creo que hace unos meses cuando hablábamos en esta mesa y habían paros, hubo un paro, y decían, no, fue un fracaso. Yo creo que ahora hay que ser honestos. O sea, los primeros 10 días al menos fue un paro bastante fuerte. Uh-huh. Ahora que están en el 15º, 16º, está más débil y es totalmente cierto. Y yo honestamente vuelvo al punto. Si yo fuera estratega de la derecha, uh-huh, de los cruceños, diría plan B. O sea, está bien, lo hagamos, uh-huh, paulatino. Y justamente hoy día un amigo muy antimacista y no de derecha, aunque no lo crean, me decía, la verdad es que Santa Cruz, justamente el mensaje, hasta la mañana está relativamente normal y de ahí ya se pone, uh-huh, ya se radicaliza. Pero es que la gente sí tiene que ir a trabajar un poco, sí tiene que ir a... Porque es la realidad, uh-huh, la economía informal. Yo honestamente creo que ya es hora de cambiar un poco la estrategia, pero no necesariamente dar el brazo a torcer. Sobre todo, insisto, porque en verdad el gobierno no está haciendo lo que debería de hacer y eso está mal. En verdad el gobierno con este comité técnico, y no voy a entrar mucho en eso, pero el comité técnico por ahora está dando muchas más dudas y mucho más enojo en la población opositora, si quieren, uh-huh, que salidas posibles, ¿no? Y eso es un peligro. El señor Cusicanqui está demostrando no tener idea de negociación, por ejemplo, y de conciliación, no tiene idea. Y solo para terminar, como para entrar al tema económico, el sector gremial de Santa Cruz... No, ahí te voy a parar, que te escribe veloz. Vamos a volver con eso, por favor. Vamos a volver. No, déjame terminar ya, la decisión. 20 segundos. El sector gremial de Santa Cruz ha sido el mejor amigo del facho de Percy Fernández durante más de 10 años. Ojo con eso. Ya, muchas gracias. Ahora, Kiara. Ya. Quería referirme a algo que dijo Lucio en su primera intervención, que decía que la gente que sigue parando en Santa Cruz es el orgullo del pueblo cruceño para no ceder ante el cerco. Uh-huh. Y ese es un discurso falaz que tenemos que entender porque ella es la clave del asunto. Uh-huh. Porque quienes estaban cercando Santa Cruz no eran también el pueblo cruceño, obviamente sí. Uh-huh. Y es una lógica dicotómica que se implanta, repito, desde el discurso fascista de decir Santa Cruz versus el mundo colla. Uh-huh. A Beni y Pando no le importan a nadie, como siempre. Por eso se propuso censo noviembre, diciembre de 2023, cuando Beni y Pando salen totalmente perjudicados. Pero es importante entender esa dicotomía discursiva. Y importante ver, y me parece muy importante lo que resaltaba Javier, de que no estamos hablando de que el comité cívico no tenga apoyo en el paro porque nos dijo el vecino o el amigo o la gente se mueve más o menos. Hay sectores fundamentales que no están apoyando al paro. Los gremiales son la mayoría de trabajadores de Santa Cruz. Uh-huh.
Entonces, y lo que tú decías de los choferes internos de Santa Cruz es pues clave. O sea, estamos hablando de la gente en cantidad de gente. No estamos hablando de cuántos medios puedan pagar ni nada, estamos hablando de cantidad de gente. La mayoría de cantidad de gente de Santa Cruz no apoya el paro. Y eso está demostrado porque estamos hablando de los sectores mayoritarios. Entonces, eso es clave ponerlo. No está bien decir, ah, no, es que el orgullo del pueblo que estaba parando versus quién estará haciendo pues el cerco fantasmas, me imagino. No, es el pueblo cruceño también. Y el pueblo cruceño colla, que también trabaja en Santa Cruz y que tiene los mercados y que tiene, como bien explicó Javier, sectores populares que son históricamente discriminados en Santa Cruz. Eso es muy importante. Luego, hablando del tema de la negociación y todo esto, el problema es que dentro de esto, si no se toman acciones de calle como el cerco, como muchas, muchas acciones que se han tomado, no solo desde el MAS, sino desde el bloque popular que quiere trabajar, o le doblas el brazo al fascismo o te lo dobla. El problema es que si no le doblas el brazo al fascismo, estás apoyando, bancando finalmente la supremacía de un sector minoritario empresarial. Creo que nadie, como Mauricio cree que los que paran son empresarios croatas, nada más. Pero mira cómo se desinfló el paro cuando se cortó lo de las exportaciones. Mira cómo saltaron a decir que querían dialogar cuando se cortó lo de las exportaciones. Lenin decía que detrás de, entre líneas de cada discurso hay que ver los intereses de clase, y eso es muy importante. En la definición y en las características que da Umberto Eco del fascismo, ¿por qué voy tanto al fascismo? Porque este es un discurso fascista, perdón, no voy a alargarme más, y porque exalta cierta idea de nación. La idea de nación es, somos Santa Cruz, una nación, y lo demás es algo que va en contra de nuestra nación. Y eso, según Umberto Eco, es parte de la apelación a una clase media frustrada. Como bien lo decía Javier, la gente que está bloqueando al margen de la CAINCO, que no está en la calle, es una clase media frustrada que pretende un blanqueamiento porque le han contado y le han convencido que es mejor ser racista y tener ciertos patrones de consumo y discriminar a sectores populares, porque eso es lo que finalmente está en el discurso. No te estoy diciendo que cada persona que esté en la calle sea una racista de mierda, más facha que el Goni, no, pero eso es lo que finalmente está en el discurso. Entonces creo que hay que entender eso y que no hay que decir el pueblo cruceño se defiende del otro cerco que quienes serán. El pueblo cruceño, en su mayoría, el pueblo trabajador, no está apoyando ese paro y por eso el paro se desinfló, eso nada más. Vamos a ir un corte rápido y volvemos para pachurrar en los minutos que nos quedan del tema de la mesa técnica. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bueno, regresamos ahora sí para hacer una pequeña evaluación de la mesa técnica instalada en Trinidad. En su cuarto día ya se soltaron algunos enunciados, algunas consideraciones, pero ahora nos vamos a enfocar a ello. Dado el poco tiempo que tenemos, vamos a intentar ser breves. Si es necesario, vamos a poner ahí nuestro querido campanilla para que sea rápido y podamos dar una ronda redonda del tema. Empiezo contigo, Javier. Ya. Sobre la mesa técnica, muy breve. Se ha dicho desde el inicio, si se puede demostrar técnicamente que se puede hacer el censo 2023, se lo hace. Está en la mesa técnica, 4 días de presentaciones, y lo han dicho abiertamente los miembros del INE, la propuesta de la Gabriel René Morena no es seria, no es seria. Y solo un punto que quería tocar de lo de Lucio, que si era sí o sí. Señores, el error no es de Lucio, es de los trotskistas del CETLA. Los trotskistas del CETLA agarran y calculan que va a haber una caída del 25% de la economía de Santa Cruz. Están suponiendo que el paro va a durar un año. El CETLA viene metiendo miedo con que la economía va a colapsar desde el 2010, porque el trotskismo, ni siquiera cuando es apoyado por una ONG y financiamiento europeo, es serio. Termina siendo panfletario, siempre. Muchas gracias, Javier. Vamos, Lucio. Lucio. Bueno, si no hubiera paro, digamos, el gobierno no estaría hablando de 500 millones de pérdida por el paro, ¿no?
Creo que hay una ralentización claramente de la economía. Eso se puede ver en los mercados también. O sea, si uno sale de su escritorio y va a comprar a la esquina de su casa, va a encontrar que no hay pollo, no hay carne, y esa es la prueba máxima de la cotidianidad boliviana. No estoy de acuerdo con los parámetros que usa Kiara sobre el fascismo. Para mí me parece que los sectores paramilitares son justamente los sectores que tienen un afán de reivindicación de las demandas del Estado por medio de sectores de la propia sociedad civil, y eso implica claramente formas de fascismo que ha estado utilizando el gobierno al socialismo, porque en Bolivia no ha habido gobiernos que utilizan a los sectores sociales, a los sectores sindicalizados, los dividen y los cooptan para reprimir a la propia sociedad. Son Estado, ya no son pues los fierreros de antes, ¿no? Entonces tendrían que manejarse con las estructuras institucionales que les ha dotado el pueblo boliviano por, mediante el voto. La policía, digamos. Claro. La policía. Kiara, espera, simplemente como apunte. Si se ha establecido ahorita las mesas de diálogo y se ha suspendido el cerco, ¿por qué no suspender también las medidas de presión en Santa Cruz, ¿no? En términos económicos? Pero bueno, dale, te toca. Bueno, primero, por lo que decía Lucio, es absurdo decir que el fascismo puede venir de las mayorías. La definición del fascismo es que viene de las minorías que pierden privilegios. Así de sencillo. Luego, hablando de lo que decías tú, Andrés, las mesas técnicas deberían hacer el trabajo rápido para evitar que la violencia se extienda. Y esa es una cosa que hay que entender. Como tú bien decías, no deberían cesar las medidas de presión de el Comité Cívico y compañía cuando hay una mesa de diálogo. Lo que el gobierno tiene que entender es que con el fascismo no se dialoga porque el fascismo no quiere dialogar. Y entonces extender el diálogo cuando sabes que el 99% de probabilidades de que te digan no te vas al demonio es extender la violencia. Hay que tomarlo por otro lado. Bien decían los comentarios que hay delitos que se han cometido por Camacho y compañía que deberían ser juzgados. Porque es violencia y que te damos un dulce para que, si quieres un chupete, te damos un chupete. No, ahora no quiero chupete, ahora quiero, como decía Cuellar, que me den en escrito, ¿no ve? Es que es eso. No hay que extender la violencia porque no hay diálogo que se quiera desde la parte de la derecha. Eso nada más. Gracias, Kiara. Dale, Mauricio, a ver, tú vas a llevar a la mesa técnica, yo lo sé, vamos. Desde mi punto de vista, el tema del comité técnico, en verdad lo que mostraron y se viralizó era un panfleto, eso sí era un panfleto poco serio, eso sí era un panfleto poco serio. Justamente el comité técnico, el INE, dentro del comité interinstitucional, el comité técnico, dijo, necesitamos 16 meses para la cartografía. Fue Vicente Cuellar el que le demostró que con 1.044 personas recorriendo un área de 60 casas podría hacerse en 6 meses. Y eso es un dato técnico. Se podría reducir los 16 meses del INE a 6 meses si es que el gobierno quisiera, pero el gobierno no quiere. Solo para terminar, hay una conversación maravillosa de Rosa Luxemburgo donde le dijo a Lenin, te equivocas mucho respecto a tu percepción de partido político, sería genial que debatamos alguna vez de eso. Y me encanta que citen a Humberto Eco porque es liberal. Muy bien. Me gusta eso del cronómetro, nos da más tiempo para discutir. Vamos, tenemos un mensaje, por favor, vamos ahí. Buenas noches, irreverentes. Creo que el gobierno debe poner mucho de su parte para dar solución al paro. La inestabilidad y los prejuicios a la economía boliviana. Santa Cruz no es Bolivia. Atentamente, Oscar Ampuero Siles, Santa Cruz. Muy buenas noches, Oscar. Bueno, volviendo una siguiente ronda respecto a la mesa técnica. Un elemento técnico que ha puesto sobre la mesa y yo creo, considero, es una hipótesis de que se estableció en Trinidad por la siguiente razón. De que durante los meses de diciembre y noviembre estamos en épocas de lluvia, ¿no? Y eso genera de que lugares, sobre todo de la Amazonía boliviana, Pando, Beni, parte de Cochabamba, sean lugares prácticamente intransitables para llevar a cabo el censo. Justamente el día en la mesa técnica se pronunciaron representantes del pueblo Yuracaré, Yukis, entre otros, para decir que justamente no podía ser la fecha del censo entre esos días, que sí o sí tenía que ser entre marzo y junio del 2024, entre otros argumentos. Ahora sí, vamos, Javier. Ya, solamente hablando del comentario de Mauricio, los cronogramas de actividades están estandarizados bajo un formato universal para todo el Estado Nacional. Lo que se presentó fue un cronograma de actividades usando el formato estatal.
A ver, señores, si los señores de la Gabriel René Moreno o los de Unitel no pueden distinguir entre un POA y un presupuesto privado, o entre un cronograma de actividades y un PowerPoint, como hizo la señora Carolina Riveráñez, entonces significa que realmente no tienen ni idea de gestión pública. ¿Qué estarán haciendo en la gobernación si no pueden distinguir eso? Entonces, ahora, sobre el tema de las lluvias y de la inclusión de los pueblos indígenas, yo creo que en ese sentido el tema central es el dato del precenso. El precenso tiene como una de sus principales funcionalidades determinar la habilidad de llevar a cabo el censo en población indígena en sus idiomas locales. ¿Qué significa eso? No solamente diseñar una boleta censal, digámoslo así, en mojeño, en trinitario, en guaraní, en guenayec. Es... sino que lo hacen para garantizar de que los censadores tengan la capacidad de comunicarse efectivamente con las comunidades. Eso requiere la realización precenso y eso requiere por lo menos un año. Muchas gracias. Lucio. Creo que está bien que escuchen a los pueblos indígenas, sobre todo de tierras bajas, que sería la primera vez, ya que están contaminando gracias a las auríferas chinas que permite el movimiento al socialismo, las aguas de diferentes sectores amazónicos en el norte de La Paz. Es intransitable por los grupos armados que existen en este momento y hay que denunciar los índices altos de mercurio. Somos el primer importador de mercurio en el mundo y para la producción aurífera del país solo va el 50% y el otro 50% ¿qué pasa, no? Estaría bueno que escuchen a los pueblos indígenas alguna vez y que, pero para mí es una excusa simplemente porque también el anterior censo fue el año en noviembre de ese año, entonces me parece que hay grandes contradicciones. Cuando les conviene escuchan a los pueblos indígenas de tierras bajas, cuando no les meten mercurio y contaminan sus ríos, sus tierras y así se hacen llamar el gobierno del vivir bien o de la Pachamama. Gracias, Lucio. Kiara. Bueno, me pareció chistoso creer o ver que Mauricio decía que los liberales no piensan. No está bien tachar a alguien liberal de mal intelectual. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo moralmente con los gringos, pero son unos cracks en estrategia política. O sea que desmerecer a un liberal y decir que no piensa, siendo pro-liberal, me parece grave, Mauricio. Luego, también me parece grave que Lucio diga que el gobierno del MAS no escucha a los pueblos indígenas porque parece que no entendiéramos de qué está hecho el MAS. El MAS tiene al Pacto de Unidad, dentro del Pacto de Unidad está la CIDOP, que comprende a los pueblos indígenas de tierras bajas. Entonces, eso es un desconocimiento de lo que es el país. Hablando del tema de las mesas técnicas, creo que se tiene que llevar con mucha seriedad. Creo que se tiene que llevar con los actores técnicos habilitados para esto, pero que se tiene que dejar de lado actores no votados. El Comité Interinstitucional no tiene a autoridades votadas más allá del el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. No tenemos por qué bolivianos y bolivianas bancarnos que autoridades que no son autoridades porque no las hemos votado retrasen mesas técnicas que son necesarias para todos. Eso nada más. Muchas gracias, Kiara. Mauricio, para cerrar. Super, por si acaso, Santi Esteban es electo y viene de la alcaldía de Santa Cruz. Los demás para de la comisión, no desinformar. ¿No? Melvi Vargas también. Los demás. Siguiente. Algo muy curioso. El 21 de julio del 2021, el presidente decretó fecha 16 de noviembre. Hace más de un año. ¿Qué pasó? Bueno, casi un año. ¿Mintió? ¿Perjudicó a los indígenas? El 27 de marzo del 22, el INE garantizó 16 de noviembre. ¿Otra vez mintió? Porque esa vez no dijeron nada. 13 de abril del 2022, Gabriela Mendoza. Noviembre del... Otra vez noviembre. ¿Qué pasó? Y ahora sí no puede ser en noviembre. No, solo diciembre, para... diciembre igual, ¿no? Es desde el 26 de diciembre, no sé. Yo escuché ni noviembre ni diciembre. Desde el 26. Ah, perfecto. Dijeron. Entonces, que sea antes del 26 de noviembre. Estamos totalmente de acuerdo. Me encanta esa predisposición. Yo en realidad dije que me alegraba de que leas a un liberal, por si acaso. Bien por ti. Solo para terminar, hoy día escuchaba que uno de los requisitos era... Últimos segundos. Era para impresión de boletas y el anterior director del INE dijo que éramos el único país donde ya no íbamos a imprimir boletas, todo iba a ser digital. Perfecto, mira, hoy día nos pasamos unos cuantos minutos. Muchas gracias por sus mensajes. Considero que en esta cuestión de los pueblos indígenas de tierras bajas, independientemente de que si en noviembre se hizo o no se pudiera hacer, se tiene que escuchar su voz ahorita en la mesa técnica, que es indispensable. Y si estamos hablando de que se tendría que hacer un proceso de aquí a un año, probablemente noviembre ya no sea una posibilidad. El debate ahorita está
entiendo, diciembre, que es la propuesta del Comité Interinstitucional, también de la Universidad Mayor de San Andrés y a Bill del Gobierno. En todo caso, ojalá la voz de los pueblos de Tierras Bajas sean escuchados en esa discusión. Nos vemos mañana. Prometo que estaremos hablando de economía también a propósito, pues, del segundo año, cumplir el segundo año del presidente Luis Arce Catacora. Seguro economía va a estar a transversal en esa discusión. Entonces, eso. Hasta mañana y buenas noches. Fluyan, construyan, subrayen, pero no huyan, se alarman.